En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos vosotros. Queridos hermanos y hermanas, estáis aquí en esta celebración de la Eucaristía, que seguís por la retransmisión de 13 Televisión, esta Santa Misa. Bienvenidos todos a este sacramento que nos une, el sacramento de los cristianos, el sacramento del amor de Cristo que se entrega por cada uno de nosotros. Hoy celebramos con toda la Iglesia la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Treveris hacia el año 340. Siendo aún catecúmeno, fue aclamado por la gente para presidir la Iglesia de Milán como obispo, ciudad de la que había sido gobernador. La Iglesia de Occidente lo venera como padre por su actividad pastoral, por sus escritos y por su defensa de la recta doctrina contra los arrianos. También lo recuerda la Iglesia por su libertad de espíritu y por su fortaleza de ánimo cuando hubo de enfrentarse al emperador Teodosio, cuya participación en la reunión eucarística tuvo que impedir debido al escándalo que suponía la durísima represión que este gobernante cristiano había ordenado contra algunas ciudades del imperio que se habían sublevado. Uniendo estas intenciones y las que cada uno de nosotros traemos en nuestro corazón y que con fe le presentamos a Dios, comenzamos esta Eucaristía. Y unimos precisamente esta memoria en el tiempo que estamos viviendo de Adviento y de preparación al encuentro con el Señor en la Navidad. Y en unos momentos de silencio pedimos perdón a Dios por nuestras faltas y pecados. Decimos preparar el camino al Señor, pues que en ese camino vayamos quitando todo aquello que nos aleja, que nos estorba para salir a su encuentro. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que hiciste al obispo San Ambrosio, doctor de la fe católica y ejemplo de fortaleza apostólica, suscita en tu Iglesia hombres según tu corazón, para que gobiernen con fortaleza y sabiduría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. El desierto y el yermo se regocijarán. Se alegrará la estepa y florecerá, germinará y florecerá como flor de narciso. Festejará con gozo y cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Contemplarán la gloria del Señor, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los inquietos, sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios, llega el desquite, la retribución de Dios. Viene en persona y os salvará. Entonces se despegarán los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque han brotado aguas en el desierto y corrientes en la estepa. El páramo se convertirá en estanque, el suelo sediento en manantial. En el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas, cañas y juncos. Habrá un camino recto, lo llamarán vía sacra. Los impuros no pasarán por él. Él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos. No hay por allí leones, ni se acercan las bestias feroces. Los liberadores caminan por ella y por ella retornan los rescatados del Señor. Llegarán a Sion con cantos de júbilo, alegría sin límite en sus rostros. Los dominan el gozo y la alegría. Quedan atrás la pena y la aflicción.
Palabra de Dios. He aquí, nuestro Dios viene en persona y nos salvará. He aquí, nuestro Dios viene en persona y nos salvará. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que lo temen y la gloria habitará en nuestra tierra. He aquí, nuestro Dios viene en persona y nos salvará. La misericordia y la fidelidad se encuentran. La justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. He aquí, nuestro Dios viene en persona y nos salvará. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante Él y sus pasos señalarán el camino. He aquí, nuestro Dios viene en persona y nos salvará. Aleluya, aleluya, aleluya. Mirad, el Rey viene, el Señor de la tierra, y Él romperá el yugo de nuestra cautividad. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día estaba Jesús enseñando, y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para realizar curaciones. En esto llegaron unos hombres que traían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él. No encontrando por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Él, viendo la fe de ellos, dijo: «Hombre, tus pecados están perdonados». Entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos: «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, respondió y les dijo: «¿Qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico, «a ti te lo digo, ponte en pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Y al punto, levantándose a la vista de ellos, tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». Palabra del Señor. Queridos hermanos que nos seguís por la televisión, por 13 Televisión, muy de manera especial aquellos que estáis en el hospital o en residencias, incluso en vuestros hogares, pero sobre todo que no podéis participar en la celebración a causa de la enfermedad. Sentíos también muy presentes aquí en medio de nosotros, aunque solo pueda ser espiritualmente. Estamos en el lunes de la segunda semana de Adviento, tiempo que sabemos que es de preparación para la Navidad, para el nacimiento del Señor. 4 semanas en las que vamos preparando también nuestro corazón para acoger al Mesías que viene a habitar en medio de nosotros. Estamos también a las puertas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, fiesta aquí en esta parroquia. El Adviento, lo mismo que decimos también de la Cuaresma, porque son los dos tiempos fuertes que nos preparan a grandes acontecimientos de la fe, es un tiempo de conversión, un tiempo de cambio, un tiempo incluso de salvación. Y eso mismo es
lo que acabamos de escuchar en el mensaje de la palabra de Dios que se nos propone para hoy. En este canto precioso de Isaías que hemos escuchado en la primera lectura, aparece también esta idea de salvación con la venida del Señor a nuestro mundo. Hay algunas expresiones que me llaman la atención porque son precisamente, me parece a mí, pues dichas para cada uno de nosotros, incluso en este momento histórico que estamos viviendo. Una expresión que yo creo que nos tenemos que aplicar todos es la que dice: sed fuertes, no temáis. He aquí vuestro Dios, llega el desquite, viene en persona y os salvará. Cuando pensamos precisamente en esa expresión, pues no seremos quizás muy oportunos si decimos así o de esta u otra manera. Sí que sabemos que el Señor está siempre cerca de aquellos que lo aman, está siempre cerca de sus hijos, está siempre presente en nuestras vidas. Aquí nos pone el ejemplo precisamente de ciegos que ven, sordos que oyen, cojos que pueden andar, mudos que pueden hablar. Evidentemente, esa salvación que Dios ofrece tiene mucho que ver en aquella época, pero también hoy, con ese malestar o esa enfermedad que podemos tener. El gozo y la alegría frente a la pena y la aflicción. Quizás una salvación que muchos esperamos física, pero que no solo es la curación de nuestros males, es también una salvación espiritual. Dios salva de modo integral, de modo íntegro a toda la persona. No solo de un mal físico particular, sino nos salva lo más profundo que tenemos, que es el mal del corazón, que es el mal precisamente de nuestra espiritualidad. Y el Evangelio que hemos escuchado del evangelista San Lucas, pues también sigue esta misma línea que nos propone la primera lectura. Aparece la curación física de un paralítico. A mí me llama la atención en esta lectura que no solo se presentan el paralítico, aquel que tiene ese mal físico, sino que se presentan sus cuidadores, unos cuantos que portaban su camilla, y se nos presenta como modelo y ejemplo de fe. Fijaos la situación, si casi nos podemos pensar en esto que nos cuenta el Evangelio, podemos decir que resultaría hasta un poco ridículo. No se podía acceder a donde estaba Jesús y destapan algunas de las tejas, alguna, lo que tuviesen en el tejado, para poder descolgar a esta camilla. Ahí ve Jesús una declaración de fe muy grande. Buscan curación, curación física, sanación. Sin embargo, Cristo lo que le ofrece es algo mucho más profundo. Le ofrece el perdón de sus pecados. Le ofrece precisamente esa salvación de la persona por completo. La enfermedad en aquella época estaba unida o muy vinculada pues al pecado personal del enfermo o también el pecado familiar de los padres. Cristo, que perdona los pecados, acoge y perdona por completo este mal o este pecado de la persona, salva a toda la persona física y espiritualmente. Quizás eso fue el gran escándalo para aquellos que lo escuchaban, fariseos y maestros de la ley. Sin embargo, ahí Jesús está manifestando también, como una epifanía, está manifestando que Él es el Hijo de Dios. Termina diciendo el Evangelio, otra expresión que podemos decir que llena nuestros corazones, dice: el asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios. Eso es precisamente lo que haremos en la noche de la Navidad. Desde el asombro, desde la humildad, daremos gloria a Dios. Y aclamaremos también: hoy hemos visto maravillas. Así termina este Evangelio que acabamos de escuchar. Si pensamos un poco en el hoy que estamos viviendo, pues todos nosotros necesitamos ver estas mismas maravillas. Le pedimos a Dios continuamente en nuestra oración que nos ayude en este tiempo de pandemia, que se haga presente en nuestro mundo,
en tantos corazones que parece que necesitan esa conversión para que todos crean y todos podamos ver esta gloria de Dios, que convierta nuestros corazones y que nos una más entre nosotros y que nos una más a Él. Y decimos que Adviento es tiempo de conversión, de dejarnos empapar por la palabra de Dios que transforma el corazón del hombre, de la persona, y de ello nos da ejemplo el santo que hoy estamos recordando, San Ambrosio de Milán. Decía ya en la introducción que, siendo catecúmeno, ni siquiera era sacerdote, todavía era una persona que se preparaba para recibir el bautismo. La Iglesia, la comunidad cristiana, lo aclama como su cabeza, como su pastor, de modo que después tuvieron que ordenarlo sacerdote y obispo. Era un jurista, gobernador, quizás de los más conocidos del norte de Italia, sabio también por su elocuencia, defensor de la fe. Frente a los arrianos, grave problema de herejía que había en aquella época, siglo IV. Poco sabía de Sagrada Escritura cuando lo nombran obispo, pero como era un gran orador y una persona culta, sabe que lo que no se conoce no se puede amar. De modo que él intenta empaparse de la palabra de Dios para amarla más y más. Se empapa de tal forma en la Biblia, en la Escritura, que era capaz de tocar el corazón de las personas en sus predicaciones. Tal es así que tenemos el ejemplo contado en primera persona por San Agustín en sus Confesiones. Siendo joven, Agustín, buscador de Dios, tampoco podemos decir que era todavía cristiano, pero se acerca, por la relación que él tenía con este obispo, se acerca un día a una de sus predicaciones y queda precisamente tocado en el corazón y queda precisamente salpicado de ese amor de Dios por cada uno de nosotros. Dicen de él, lo dice el propio San Agustín, de San Ambrosio, que él leía con los ojos. Me ha gustado mucho esta expresión que leía al preparar estas palabras de las catequesis del Papa Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia. Decía que leía con los ojos. Y me ha llamado mucho eso, porque en aquella época la lectura precisamente era con los labios, iban repitiendo la palabra de Dios, a fuerza de repetirla se les iba quedando para luego poder predicar. Él lo que hacía era contemplar la palabra de Dios. ¡Qué expresión más preciosa para cada uno de nosotros! Él la contemplaba, la interiorizaba, la hacía vida. Pero lo que conmovió a San Agustín al escuchar a San Ambrosio no fueron tanto sus palabras, que eran elocuentes, sino fue sobre todo su ejemplo de vida, su ejemplaridad, su santidad ya en vida. Ambrosio fue un modelo de pastor, de esos, como dice el Papa Francisco, que huelen a oveja, entregado totalmente a su pueblo, especialmente, como también nos recuerda en tantas ocasiones el Papa Francisco, a los más pobres y necesitados. Me gustaría terminar estas palabras con una invitación a cada uno de vosotros y también a mí mismo, a que nos acerquemos en este tiempo de Adviento a la palabra de Dios. La riqueza que tienen los textos que la Iglesia nos propone para cada uno de los días de preparación del Adviento es algo capaz de transformar nuestro corazón, de convertir todo aquello que nuestra vida tiene que cambiar para que estemos más cerca de Dios. Y termino, ahora ya sí, recordando esa lectura que leeremos en la Navidad. Es el inicio del Evangelio de San Juan, el prólogo de San Juan, que dice: la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Se nos presenta la palabra de Dios como esa luz que ilumina el corazón de cada una de las personas. Si la palabra se hace carne y habita entre nosotros, que nosotros seamos capaces también, como San Ambrosio, como tantos y tantos cristianos que nos han precedido en la fe, de conocer la palabra de Dios para poder amarla y para poder vivirla, para hacer que la palabra de Dios también se haga carne, se encarne en nosotros, y que Cristo también nazca en cada uno de nuestros corazones. A todos, feliz Adviento, que así sea.
Oremos ahora al Señor nuestro Dios, presentamos aquello que tenemos en nuestro corazón, sabiendo que Él es el único que hace maravillas por nosotros. Por el Papa, los obispos y sacerdotes, ministros de la reconciliación, para que en el ejercicio del poder de perdonar, recibido de Cristo, sean imagen viva del amor misericordioso del Padre, roguemos al Señor. Por los gobernantes, para que trabajen en favor de la paz y de la justicia, roguemos al Señor. Por todos los enfermos, para que sean curados en el cuerpo y en el espíritu, y den gloria a Dios, roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que la esperanza en la próxima venida del Señor nos fortalezca en el bien, roguemos al Señor. Hoy he prometido una oración especial para la familia de una persona que ha fallecido, que era también habitual de esta Eucaristía por televisión. Vamos a pedir por el eterno descanso de nuestra hermana Ascensión y para que conozca su familia precisamente el consuelo que Dios da a los que lo aman y que llene este vacío que les deja. Roguemos al Señor. Ayúdanos, Señor, a enderezar lo torcido, a igualar lo escabroso, por Jesucristo nuestro Señor. Enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, porque tú eres mi Dios y Salvador. A ti levanto mi alma, Dios mío, en ti confío. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Al celebrar estos divinos misterios, te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo nos ilumine con aquella luz de la fe que alumbró a San Ambrosio para propagar siempre tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por primera vez en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor.
hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte, de la pasión salvadora de tu Hijo y de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Ambrosio y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina a la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, de manera especial a Eulalia, Ascensión, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso ahora decimos, llenos de fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos en el Señor, compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa. Oremos. Fortalecido, Señor, con el vigor de este sacramento, concédenos seguir de tal modo las enseñanzas de San Ambrosio que, caminando con decisión por tus sendas, nos preparemos para el gozo del banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos a terminar esta Eucaristía haciendo una oración, la oración del Papa, ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.
Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tu salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecie nuestras súplicas, estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Que tengamos todos un feliz Adviento, una feliz fiesta de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción, que celebraremos mañana. Seáis felices. Con la alegría del Señor podéis ir en paz. Tenemos ahora unos minutos, un ratito de adoración a Santísimo. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene.